Conversamos con el escritor Moisés Castillo. ¿Cómo te va, Moisés? Gusto de saludarte. Muy bien. ¿Cómo te ha ido? El gusto es mío, Raúl. Muy bien. A mí siempre me va bien. ¿Siempre te va bien? Tengo en, la... ¿En planos terrenales? En todo. Planos terrenales, cómicos, astrales. Tengo la conciencia tranquila y no tengo ambiciones. Entonces eso me libera. Dicen que la conciencia tranquila tiene que ver con mala memoria, ¿no? O sea, dicen. A veces. A veces. Sí, a veces. Moisés, ¿cómo están tus libros? ¿Se siguen leyendo? Me imagino. Eres bien punzante para escribir, así que... Pero por supuesto, porque no vale la pena para escribir cosas gratas que para no dejen nada. Para decir lo mismo que dijeron claro, tanto, como decían ni de acá. Exactamente. Escribí, publiqué un último libro de poemas reflexivos, porque sobre todo en las charlas de los colegios, me he dado cuenta que los estudiantes no piensan y que ni los profesores piensan ya. Ah, eso ya es más grave. Están mecanizados para... ¿ya? O sea, uno se mecaniza, claro, hace, voy, me levanto, claro. Buenos días, ¿cómo están? Pum, pum, mecaniza. Claro. Pero si yo digo un poema breve y además le doy la reflexión a ella, entonces, ¿cómo no van a entender? Pues, por ejemplo, si somos habitantes del cosmos, ¿para qué queremos ir al cosmos? ¿Estaremos echándole pelos a la leche? Evidente, ¿verdad? ¿Tú sabes que Donald Trump está adiestrando un cuerpo militar de élite para tomarse otros planetas? Donald Trump, ¿pero qué? ¿A dónde vamos a llegar a tomarnos? ¿Qué? La distancia que hay. Bueno, pero si nuestra historia ha sido una historia de pillaje y saqueo entero. Entonces ya queremos, terminamos de saquear nuestro planeta, queremos saquear otros planetas, ¿te das cuenta tú? En la Luna no hay nadie, en Marte debe estar escondido los marcianos. Bueno, oye, hay una cosa que dice la historia... que los incas, el imperio incaico, avanzó y llegó hasta el Maule porque el Maule era bastante grande y no lo pasaron, se quedaron por ahí en las orillas de Talca, San Clemente, no sé. Pero tú dices en el diario de hoy día que la cosa no es tan así. Claro, la historia dice que llegaron al Maule porque el Maule era la frontera natural, a la llegada de los españoles era la frontera natural del pueblo mapuche, ¿ya? Y se entiende que los mapuches no dejaron penetrar a los incas. Pero los incas penetraron desde el norte, tú sabes que los mapuches habitaban hasta la zona de Colina, Santiago, todo el Valle Central. Y los incas lograron penetrar y establecer relaciones culturales y políticas con estos pueblos. O sea, se llevaban bien. Se llevaban bien. Y eso lo demuestran los textiles, el idioma, todo, porque hay mucho idioma inca, quechua acá. Ya. Yeah. Pero además penetraron el Maule, cruzaron el Maule. Y si tú te das cuenta... Lo que nosotros conocemos de Chile, por ejemplo, el nombre de nuestro país, Chile, uh-huh. Es debido al nombre que nos pusieron el Imperio Incaico. ¿Ya? No es el Chile. No, esa es una payasada de humorista, digamos. Sí, claro. ¿Ya? Pero los incas no había bautizado como Chile, como Chiré. El Chiré derivó en Chile. Chiré, territorio de los fríos para los incas. Ah, porque hacía frío. O sea, hacía frío para acá. Ya. Entonces, los incas cruzaron el Maule y ¿cómo se llamaron los aborígenes, los indígenas que habitaban nuestra isla del Pilcomayo? Promaucas. Promaucas. ¿Ya? En quechua. ¿Qué significa promauca? Anteriores a los alzados, anteriores a los guerreros, a los belicosos. Ya eso está diciendo que ellos entraron acá. Y del Perquilauquén para allá estaban los aucas, los belicosos, los que no pudieron entrar. Entonces... por estas cosas de andar siempre en la cordillera, yo muy niño con otro hermano, andábamos en los contrafuertes del Nevado de Longaví uh-huh. Y empezamos a encontrar senderos sobre los cerros y estos senderos estaban, ¿cómo se llama? Embaldosados con piedra laja, senderos para una persona. Entonces nosotros como cabros chicos corríamos por ellos, subíamos y no conducía a ninguna parte, pero seguía una profusión de senderos. ¿Esto es la cordillera? En la cordillera de Linares. Nosotros, de Linares. Claro, de Linares. Entonces, como yo tengo memoria elefante y guardo los recuerdos, también guardo las interrogantes. Y siempre quedó la interrogante. ¿Quiénes hicieron estos senderos en plena cordillera? Claro, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y escalinatas, en los lugares más escabrosos, escalinatas de piedra. Entonces, muchos años después, unos 30 años después, encontré la respuesta en el sector de la Balsa. Al lado eso del es río Longaví, ¿ya? Porque ahí existía una familia de apellido López, eran unos viejitos, muy viejitos ya, murieron hace muchos años, fallecieron, y personas analfabetas. O sea, eran viejitos cuando tú eras joven. Pero, por o sea, supuesto. Para hacer la... Claro, 100 años, digamos, 80 años. Ya. Entonces, pero ellos eran depositarios de la tradición oral. Ya. ¿Ya? Y yo, como inquieto,
le pregunté por qué esos muros inmensos de rocas, esas pircas inmensas que vienen. Y ellos me contaron que la información que tenían ellos, que habían heredado ellos, es que eso había sido una fortaleza incaica. Y empezaron a contarme cómo estaban techadas las jacas y cómo estaban los jacales. Y empezaron... ¿Qué son las jacas? Son las viviendas, los colectivos. Eran como unas viviendas colectivas, las jacas y la vivienda en particular, y los jacales... Ya eran varias. Claro. Un condominio. Claro, un condominio. De ahora. Pero era una guarnición militar, digamos. Y cultivaban la quingua, y cultivaban la papa, y cultivaban el maíz. Y tenían alpaca y tenían llamas. Entonces, tú alguna vez, nosotros nos conocemos muchos años, ¿alguna vez comiste mote de quingua, no? De quinoa. Cuando chico. No, no me acuerdo. ¿No? Comía mote de trigo y de maíz y otros que pasaban gritando. No, era la quingua o quinoa era... común acá en la zona. La escuché, pero no la, claro. no tengo el... Ya, entonces ellos habían traído eso del norte. Y la... entonces ahí me saltó el tiempo. Ahí estaban los senderos. En cuentas. Ya. Los senderos, y eran senderos para las llamas, porque las llamas son muy delicadas de pisar y de una en una, ¿ya? Porque esto... ¿No serían por los chasquis? Es que los chasquis no tenían lugar, en esa zona no tenían razón de ser, porque las llamas iban a los minerales, estos explotaban minerales de oro y plata en la zona. O sea que esta zona que dice que hay oro para arriba ya de haber los incas... Pero por supuesto, esa gran mineral de la quebrada del perro de plata, ya la habían explotado los incas antes ya de la llegada de los españoles. Después hasta japoneses estuvieron explotando ese mineral. ¿Ya? Entonces ahí fui armando el rompecabezas. Y lamentablemente este Pucara, esta fortaleza de la ribera norte del río Longaví, la destruyeron con maquinaria pesada para hacer parcelas de arado. ¿Ya? Era una... tenía algo histórico tremendo. Pero por supuesto, en ese tiempo yo con otro amigo enviamos correo a la dirección de museo y conservación de esas cosas, y nos dijeron que no había recursos para proteger esos sitios. Y bastaba con un decreto municipal y punto. Si esos pucaras están en el lecho del río, a orilla del lecho del río, es terreno fiscal. ¿Y no queda ninguno ahora? No, ese lo destruyeron completamente. ¿Ese, pero no habría otros? Ahí está, po. El otro en la ribera sur de nuestro río Achibueno, en la comuna de Linares. ¿Ya? Ah, pero si está en la comuna, está al lado sur, podría, sería de... De Longaví. De Longaví, pero provincia de Linares. Claro, pero este está al lado norte. ¿Por qué ellos ponían la fortaleza al lado norte del río y en los vados de los ríos para defenderse del ataque de los mapuches? Y de hecho, el relato oral de estos ancianos de la balsa concluye con que los mapuches vinieron desde el Alto Biobío, o sea, desde Trapa Trapa por la cordillera, derrotaron a los incas y los pulsaron hacia el norte. ¿Ya? El relato es completo. Entonces acá... En este nuevo Pucara, nuevo Pucara, que se ha descubierto ahora, que se descubrió hace muchos años, pero ahora tengo la certeza que es así, son unos 300 metros de pirca inmensa. ¿300 metros equivale a dos cuadras, claro, un poquito claro, más? Claro, entonces, y ya está siendo bastante intervenido por las empresas forestales que están sacando con maquinaria pesada de por ahí alrededores áridos para los caminos, ¿te das cuenta? Entonces ese es el interés. Estamos formando un grupo multidisciplinario para hacer un levantamiento fílmico de estas cosas, para que ya. Por lo menos queden los antecedentes. Ya. Yo que soy medio desconfiadón, ¿tiene fotos de eso? Sí, sí, sí. En el Heraldo de hoy sale un... Una foto también, ¿eh? Sí, sale una... La vemos, ahí no sé, ahí se ven ya. Sí. ¿Ya? Anda explicándolo un poco. Hay alguna foto. Ya. Estos son muros, los muros... principales del Pucara. Ya. ¿Ya? Sí, lo veo. ¿Ya? Ajá. ¿Ya? Y de aquí... Es como una pirca, digamos. Pirca, que... pirca, pirca. El término pirca es quechua. Por eso ellos construyendo las fortalezas, sus pircas, nos heredaron las pircas que después cercaron nuestros potreros. Claro, que uno va hacia el embalse Ancoa, claro. Igual que hay pircas por la orilla. Esas claro. Piedras que están... Claro. Pero estas son pircas colosales, pues las piedras son... Enormes. Enormes, ¿ya? Era una fortaleza, entonces... Fortaleza, para... fortaleza... Ahí tiene varias... Ando mostrándola una de esas cámaras, ya. Claro, aquí hay varias fotografías, aquí ya hay algunas derrumbadas. Ya, ahí no sé, ahí estamos. Ahí. ¿Sí? Están las pircas del costado norte, entonces, del río Achihuén. Claro, entonces,
en la precordillera de nuestra comuna de Linares. Entonces aquí queremos nosotros promover esto y para lograr una conservación, porque sucede lo siguiente, desde mi perspectiva, Raúl, tú puedes decirme no, los habitantes de nuestro país, un 90% tenemos sangre mapuche, ¿sí? Pero nuestra historia consta desde la llegada de los españoles, pues. Ignoramos toda nuestra verdadera historia que tiene miles, miles de años. Sí, pero el problema es que había relatos orales y los testigos fueron avasallando con la, desde la llegada de los españoles, que hace rato ya, entonces pero se supuesto, nos pierden los relatos. Se nos pierde el relato, pero queda la investigación. Claro, habría que hacer claro, investigación. Entonces aquí arqueólogos, personas especializadas, tienen que investigar estas cosas. Y esa es la idea de dar a conocer esto para que generemos una investigación de nuestro pasado. Fíjate que hay una leyenda muy hermosa que yo la publiqué en uno de mis libros. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice que cuando los españoles apresaron mediante un estratagema, digamos, un engaño, apresaron al Inca Atahualpa, el Inca Atahualpa le ofreció dos piezas llenas de plata y una pieza llena de oro por su liberación. Y mandó a través de todo el imperio a recoger oro y plata para pagar su rescate. Y hay una leyenda que de todas maneras es real, es verdad. La leyenda dice que una recua de 80 llamas cargadas con oro venían bajando por el desfiladero de la Hollada Seca, nuestra cordillera, cargada de oro para el rescate del Inca. Y cuando lograron bajar, ya por los chasquis recibieron la noticia de que el Inca ya había sido degollado. Ah, lo habían muerto. Entonces, estos recueros enterraron el oro y liberaron las llamas y se regresaron al norte. ¿Ya? Asustados. Y parte de ese tesoro se encontró por Raúl. ¿En serio? Se encontró y yo sé las personas que lo encontraron, que hicieron con todo. Entonces, esto es real. ¿Y eso cuándo lo encontraba? ¿Hace mucho tiempo o no? El año 20 más o menos. ¿1920? Claro. O sea, 100 años. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Eso no tuvieron problemas económicos? No, pues, no. Grandes hacendados, pues. Grandes campos, muchos animales. Y montañeses, digamos. Ya. ¿Ya? Recuerdo de ese, se quedaron con el oro y el moro. Claro. Esa es una historia ahí en España. En España, pasaron correcto. A... tomaron al jefe moro preso y después lo mandaron a buscar, mandaron oro y resulta que entregaron el... se quedaron con el oro y con el moro también. Pasaron como una semana y no lo entregaban. Sí, bueno. De por ahí viene la frase. Claro. Yo pensé, que aquí habían hecho la misma. Se habían claro. Quedado con el moro y el... Entonces nuestra historia precolombina es alucinante, pues emocionante. Da gusto encontrar y encontrar ahí los utensilios, cortadores de obsidianas, cuchillos, puntas de flecha y todo. ¿Cómo vivían estas personas? Está todo en nuestra precordillera. Está aquí, eso desmiente toda la historia oficial que llegaron hasta el Maule, entonces, por lo que decíamos al comienzo. Claro, es que es una historia... fragmentada, digamos, podemos decir. Claro, una historia cómoda que se escribe en un escritorio, pues, a partir de las crónicas de la conquista, siguen repitiéndose los temas y copiándose y recopiándose, pero la investigación verdadera de nuestro pasado no se ha hecho en profundidad. Pero eso hay que tener recursos y bastante, porque hay que venir antropólogos, todo y excavar, puede que haya una especie de ciudad debajo, no sabemos. Lo que pasa en Egipto, en toda esa parte, de repente abajo encuentra. Pero por supuesto, ahí en la zona hay un cementerio que ya fue destruido, parte del cementerio fue destruido en la misma zona del Pucará. Entonces, no, si no hay tantos recursos, es responsabilidad de nuestras autoridades, de los organismos que corresponde. Fíjate que el Cerro Quiñe, cuando nosotros mismos, con el Pepe Retamal, el doctor Retamal estaba vivo, hicimos la denuncia porque le metieron maquinaria pesada a la cumbre del Cerro Quiñe, ¿ya? Y hubo un gran revuelo y todo. ¿A la cumbre del árbol arriba? Claro, del árbol. ¿Está el árbol todavía? Está el árbol, es un eucalipto, no es un canelo, como dijo, es un eucalipto. No, canelo no es. Que habrían plantado los jesuitas. Entonces... Yo he ido a ese pero ya. No me acuerdo, he ido arriba, pero ya. No me acuerdo bien del detalle. Entonces, claro, ahí recién interviene y todo, y creo que multaron al dueño. Pero si no era el responsable el dueño, el responsable era el Estado que no señalizó. ¿Qué le cuesta poner un letrero que diga sector protegido, ruina
indígenas, incaicos. Nada, pues eso no cuesta nada. Oye, como 10, 12 kilómetros al sur del cerro ahí, ahora está muy de moda porque en el otro cerro de Mesa Mávida, que es bastante más grande, está encontrado una falla, eso hace un par de días que está ahí, aunque se sabía de antes, se había dicho. Claro, pero si no es novedad, porque nosotros es un país sísmico que se está cayendo a la fosa marina en nuestra zona, no estamos cayendo a la fosa marina de Cauquenes, que tiene más de 5.000 metros, y está lleno de fallas. Yo podría hablar de otra falla que hay, pero no puedo hacerla porque no tengo las justificaciones científicas. Claro, esto es la Forestal Arauco, estaba haciendo mediciones para los plantíos y todo eso que hay ahí. Y ahí se dio cuenta que hay que llega hasta el Achibueno prácticamente. Pero por supuesto. ¿Y eso estamos a cuánto? Sí, el cerro, el otro, no el Quiñe, el otro debe estar a 12 kilómetros de línea recta. ¿El Mesa Mávida? Sí, pues. No, si hay otra falla, que viene desde el Nevado Longaví, viene derecho por el paso abajo del Cerro Ranchillo, porque tenemos que tener en cuenta que ahí la cordillera se levantó y se formaron estos cerros. Entonces esa es zona de falla. Y pasa bajo el Cerro Quiñe. Y pasa por la mitad de Linares y va a dar aquí allá al fondo San Francisco. Y ahí se pasa. Entonces, pero eso no es novedad. El riesgo que tenemos nosotros, en que estamos nosotros, eso va a la vida. Po. ¿Va a ocurrir alguna vez el gran cataclismo? No me interesa. Lo que interesa es que... Lo que ocurre es que los tiempos geológicos son muy distintos a los nuestros. Pero por supuesto. Entonces, claro, para nosotros que vivimos con suerte 80 años, 80, 85, claro, pero la naturaleza de repente te puede pasar de 5.000 años más, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? Pero no sabemos. Claro. Puede ser mañana, pues, hoy día, no sabemos. Claro. No sabemos. Mira, ahora en el Heraldo aparece otro tema también de los portales. ¿Ya? Oye, hoy día nosotros no nos llegó, lo teníamos ahí en... tenemos por ahí, lo estaba mostrando, parece, el Heraldo, pero no nos... Físicamente no nos llegó, por alguna razón. Porque nosotros, fíjate, Raúl, no sé si tienes tiempo, nos estamos abriendo un paradigma existencial totalmente nuevo. Estamos despertando, estamos recién abriendo los ojos. Y de eso no quieres que te hable porque aquí no vamos a ir. No vamos a ir en la ola, digamos. Claro. Claro, pero bueno, hay varias cosas que sí hay que pensarlas. Fíjate que uno, lo que ocurre es que nuestra sociedad actual, nosotros vemos siempre cortito. O sea, vamos a hacer cualquier cosa, sí, ¿cuánto me significa, cuánto gano con esto? Si no gano... Exactamente. Entonces, yo creo que esa es la mentalidad cortoplacista. Estamos preocupados de consumir y de fecar y eso es todo. Fíjate que yo con esto yo no gano un peso y gasto tiempo de mi vida, le quito tiempo a mi madre que está muy enferma, muy anciana ya y tengo que cuidarla y le quito tiempo a otras actividades. Y andas caminando por la corrida. Claro, para ver estas cosas, digamos. ¿Por qué? Porque me llenan de satisfacción. ¿Ya? ¿Qué le llena de satisfacción a la gente? El automóvil de última marca. ¿Ya? Y yo me encuentro que voy por el centro y me encuentro con tacos de cuadras y cuadras los automóviles detenidos. No andan ni para atrás ni para adelante. Anda más rápido a pie. Entonces yo eso lo relaté en el libro de poemas, con un poema breve que se llama, dice, en el corto plazo, crisis alimentaria matará a millones de seres humanos. Acaban de descubrir que neumáticos de automóviles no son comestibles, producen desnutrición. ¿Te va? ¿Para vos? Claro, hay hartas cosas que uno las ve. A ver, cuando nosotros dice en invierno, uno se pone una chaqueta más y está lista, se le pasó una parca, lo que sea. Claro. Pero tenemos que tener 500, pues. O sea, y tenemos que tener tanta cosa cuando uno come, si ya comió lo suficiente. Entonces, pero de repente nos embelezamos mucho en el la cosa. A mí me llama la atención nuestros compatriotas que vienen de Santiago, de otra ciudad y de la misma ciudad, y como gran ostentación se van a comprar una parcela de grado a la montaña y construir una cabaña, y después en el invierno se la saquean y la roban y todo. Normal, pues. Si uno necesita una sola casa, una sola cama donde dormir. Lo demás es ostentaciones. Sí, hay varias cosas que uno... Pero ¿qué pasa? Que se van normalizando. Entonces uno... Yo miraba, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos autos tiene? 20, 30, de alta gama. Pero con uno ya ponle dos para la señora, no sé qué. Pero ya no más tener un garaje completo, con auto, ¿con cuál voy a salir hoy día? Uno, yo encuentro totalmente fuera de la realidad esa cosa para mi modo de ver. Entonces... Y si a mí mi señora me pide un auto, yo despido a la señora mejor. Sale más corto. O sea, yo encuentro que está bien tener un auto, de repente las restricciones, ya te dos, pero 20 autos de... Sí, encuentro que fíjate uno que ya no haya que hacer.
Yo pondré una casa para vivir a los niños pobres, para un montón de cosas que se pueden hacer con tanta plata. En Talca yo fui una nueva oportunidad, una charla de unos académicos por el cambio climático. ¿Ya? Y claro, todo el cambio climático, pero todos llegaron en automóvil, ¿cómo? Y por la contaminación ambiental, ¿cómo? Pero nadie es capaz de dejar el automóvil. Y si yo pongo un decreto ley que prohíbe el tránsito de automóviles y promociona la locomoción colectiva, me cortan el cuello. Claro. Pero la otra vez alguien me contaba que fue a una cumbre para apoyar a la gente desnutrida en África y todo eso. Y una cumbre con líderes mundiales, digamos. Y estaba ahí, dice, pero la cantidad de manjares me dijo que había no te la cuento. Claro. O sea, claro, si estaban los líderes del mundo ahí, pero la cantidad era para tratar la pobreza en África y cómo apoyar. Entonces uno dice, pero la ostentación brutal de los postres partían aquí y terminaban allá, dijo. Claro. En fin, todo. Un buffet, pero de ese nivel, en las Islas Canarias. Entonces, de repente se nos pierden los discursos. Claro, entonces esto no tiene solución si no hay un cambio. Y se está produciendo así, ¿no? El cambio de paradigma existencial. Tenemos que volvernos hacia nuestra interioridad, a desarrollar nuestra espiritualidad. Lo que nos da felicidad y regocijo de vivir es lo que está dentro de nosotros, no es lo interno, lo de fuera es banalidad, ¿no? Claro. Moisés Castillo, escritor, ahora investigador, caminante por las montañas. ¿Cuántos kilómetros has andado arriba de las montañas, Moisés? Yo recuerdo que en 5 días, cuando nosotros presentamos una exposición de fotografía de petroglifos ampliadas en la Cital de Talca, el año 97, en 5 días caminamos 250 kilómetros de la cordillera. Los camina, los corre. Moisés, ya se pusiste bajo el brazo los documentos, así que eso significa que te vas. En el Heraldo de hoy ya aparece una invitación el jueves a mediodía también a una disertación, a una ponencia de petroglifos. ¿Ya? Interesante. Hay que ir a esto. Tenemos que volvernos hacia lo nuestro. ¿Ya? Los mensajes que hay ahí, pero son fabulosos. Moisés Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Un agrado.